Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les voy a dar una idea, les vamos a cocinar, ustedes me van a ayudar, una rica salsa de chicharrón, ¿sí? Con salsa de jitomate, con tomatillos verdes y unos serranos, pero le vamos a poner nopales. Veamos los ingredientes. Bien, miren, aquí tenemos el chicharrón, ¿sí? Tenemos aquí el chicharrón, viene siendo cerca como de un cuarto y medio, vienen siendo dos libras más o menos de chicharrón, bien. Y aquí tenemos, miren, estos cinco tomatillos verdes, estos tres serranos. Aclaro, si a ustedes no les gusta lo picoso, le pueden poner uno, y si no, lo pueden dejar sin serrano, y si no, pues le ponen menos o más, como ustedes gusten. Estos ajos, ¿sí? Son medianos, le estamos poniendo como 5 o 6 medianos. Y aquí le vamos a poner 7 jitomates también, o tomates rojos, pero también son pequeños. Y aquí le estamos poniendo 4 nopales grandes, ¿sí? Ya los pelé, ya los lavé, ya están listos. Nada más para, y este pedazo de cebolla para ponerlo a servir, ¿sí? Bien. Vamos a pasar a la estufa para ponerlo a servir y también para poner a hervir nuestro chicharrón, ¿sí? Bien, pues aquí vamos a poner a hervir nuestro chicharrón, ¿sí? Para que se ablanden, para que hierva y... Acá vamos a poner a hervir, en este agua vamos a poner a hervir los chiles, los tomates, los tomatillos y los tomates rojos, ¿sí? Y ahorita en otro sartén voy a poner a hervir los nopales. Bien, miren, aquí está este poquito de agüita. En este sartén vamos a poner la cebolla, ¿sí? Y aquí le vamos a poner los nopales, ¿sí? Los hice de diferentes tamaños, ¿sí? Unos flaquitos, unos gorditos, ¿sí? Para que así quede muy buena nuestra salsa. Y le vamos a poner aquí a ellos un poquito de sal, ¿sí? Bien. Y ahora sí vamos a dejar que hiervan y que se cozan también. Bueno, bien, vamos a moler. Miren, aquí están nuestros ajos, que le vamos a poner a nuestra riquísima salsa de chicharrón con nopales, con nopalitos, y vamos a poner a moler ahorita nuestras cosas, nuestros ingredientes, bueno, nuestros tomates, nuestros chiles y nuestros tomatillos verdes, porque ya está, el chicharrón ya está hervido, los nopales ya están cocidos también y esto ya se enfrió, ¿sí? Bien. Vamos a molerlos, que ya se ha enfriado, para que no se vaya a romper nuestro vaso. Amigas, amigos, si algo les gusta de mis ideas, denme un like, suscríbanse a mi canal, compártanme con las amistades, con los conocidos, ¿sí? Muchas gracias por hacerlo. Bueno, bien, amiguitas, aquí está, miren, así quedó ya nuestra salsa molida, así en la licuadora. Y ahorita... Bien, aquí está ya nuestro chicharrón, ¿sí? Ya está bien hervidito, bien cocido. Y no le vamos a poner aceite ni nada, porque ustedes saben, siempre tiene grasita, por más sequecito que esté. Le vamos a poner nuestra salsa. Huele delicioso. Están nuestros nopales, ¿sí? Recuerden que les dije que los iba a poner a hervir. Aquí están, miren, no tienen ya nada de agüita, como lo
los cocimos bien en sequecito, se los vamos a poner también a nuestro sartén. Bueno, bien, miren, amiguitas, así quedó, miren, nuestra riquísima salsa de chicharrón, ven, con nopalitos, miren. Ya está aquí hirviendo y ahorita ya lo serví ahorita en un plato, ahorita se los enseño y lo vamos a probar. Bueno, bien, amiguitas, miren, aquí ya serví el plato, como les dije ahorita, lo serví, miren, nada más, huele y sabe delicioso, digo sabe porque lo probé por probarlo de sal. Espero que les guste, que esto sea fácil para ustedes, es bien fácil, ustedes vieron, nada más todo lo herví, lo molí y bueno, vamos a probarlo. Aquí tengo mi platito, sí, miren, con el chicharrón y los nopalitos. Esto se come con taco, con tortilla y todo, pero yo ahorita no quiero comerlo con tortilla, lo voy a comer así solito, sí. Vamos a probarlo, a ver cómo nos quedó. Si no está caliente. Vamos a ver. Está riquísimo, delicioso. Es que como los nopales están, le da un sabor espectacular. Bien, bien rico. Bien, amiguitas, amiguitos, esto es Cocinando con Lala. Suscríbanse a mi canal, denle un like. Manitas para arriba, manitas para arriba y recomiéndenme, ¿sí? Y presionen la campanita para que cuando suba uno me notifiquen, ¿bien? Saludos para México, para todos los países que nos ven. Hasta luego, bye bye, adiós, bye bye.